Hola y bienvenidos al canal Despejando Enigmas. Antes de la retirada de Sbaru, nos dejó mucha información y muy valiosa, os lo puedo asegurar. Y hoy os quiero compartir el siguiente artículo, titulado Entre vidas, reencarnación, Sbaru de Erra, o también El mundo de los muertos o bajo astral. Espero que la información que hoy se compartirá aquí os pueda servir de algo. Y si así es, agradecería que se compartiera. Esta información es para empoderarnos y ver lo grandes que somos. Empezamos, un fuerte abrazo y os dejo con el programa, que lo disfrutéis. Y nos vemos en mi otro canal, Retagarta. Hasta pronto, amigos. Entre vidas, reencarnación, Sbaru de Erra. Un punto aquí, que es la base de todo, es la ley de los espejos, o la ley de la atracción. Eres y ves lo que tu frecuencia dicte, y tú eres tu frecuencia. No tienes una frecuencia, lo eres. Cuando mueres, solo queda tu frecuencia, sin la parte de la manifestación física sólida que llamamos cuerpo. Entonces, cuando mueres, ves lo que deseas ver. Porque en planos superiores se manifiesta todo más rápido, progresivamente más rápido. Pero, en la entrevida, o en el mundo astral alto, en donde se dice que van las almas a descansar, todo se manifiesta de inmediato, porque es la fuente, se es uno con la fuente, se es la fuente, se está en la fuente. Pero el concepto de ir a la fuente es como de desplazamiento, como que vas de un lugar a otro. La fuente está en todos lados, todo es la fuente. Y como ya se ha dicho antes, cada persona, cada conciencia o alma, solo ve lo que percibe, lo que está en su conciencia, su percepción, que es dictada por su frecuencia única, que a su vez es el resultado de lo que ha visto, a donde ha tenido su atención, sus experiencias y sus interacciones con otras personas, que vienen siendo solo reflejo de sí mismo de nuevo. Entonces, al morir una persona, verá y experimentará exactamente lo que espera ver. Eso encontrará, como ya se ha dicho y ya se sabe en otros lugares. Si alguien cree en Jesús, a Jesús encontrará. Si cree en Alá, Alá encontrará. Si cree en Vishnu, Vishnu encontrará. ¿Cree en gato cósmico? Gato encontrará. Entonces, no puede haber trampas de arcontes esperando forzar a las almas a reencarnar. Solo se encuentra eso porque eso es lo que esperan ver. Entonces, el cielo o el infierno es el resultado de la culpa o de lo que una persona firmemente cree merecer. Y es la misma persona lo que está generando eso. Entonces, todo se debe al control mental o de percepción que tenga cada alma. Pero esto es fácilmente superable, con el conocimiento de que se va a donde sea que nos toca ir por derecho propio. Es la idea de las culpas, del karma, que no es otra cosa más que una creencia religiosa, lo que obliga a las almas a regresar. No se puede estar apartados de la fuente, porque uno es la fuente, y la fuente está en todos lados. En sí, todo el mundo externo a la persona es ilusorio. Todo está dentro de la persona. Todo lo que desea ver, experimentar,
su realidad, leyes universales, leyes científicas, todo es una gran ilusión. Lo que buscan, encuentran. Entonces, el pelear por cuál Dios es el verdadero, el pelear si existe o no un Dios, y cómo es, cuál es la partícula más importante, la primordial, carece de sentido. Todo es percepción entonces, todo es verdad o todo es mentira, excepto una sola cosa. ¿Quién observa? Tú mismo, tu alma. Eso es lo único indiscutiblemente real. Libera tu mente y te liberarás de toda Matrix. Pausa para preguntas. Tenemos apego a este contenedor que llamamos cuerpo. Y que no es nuestro cuerpo porque ya tenemos un cuerpo. Ese es el miedo primordial. El no tener ese conocimiento que nos has compartido. Dijiste que vamos a la fuente, pero también que es un astral alto. Entonces, al morir, ¿cuál es? ¿O es lo mismo? Porque astral alto sería algo como 4 de alto. Pero la fuente es la fuente, trasciende todo. Solo uso palabras conocidas, pero es algo que tengo que aclarar. No es ninguna frecuencia ese lugar. Lo es todo. Es todas las frecuencias juntas. El ascensar al todo. A poder ser todo. El ser todo. El estar consciente y enterados de todo lo que existe y lo que siempre ha existido. Todo igualmente fácil de acceder. Pasado, presente y futuro se mezclan, convergen en lo mismo. Eso es la fuente original. Y ahí eres, y ahí vas cuando mueres. A diferencia de otras personas, tengo total memoria de ese lugar. Se es todo. Lo que quieras, eres. Todo lo que piensas, lo manifiestas de inmediato. Lo eres todo. Todo está a tu alcance. Eres literalmente un ser omnipotente. Ahí comprendes que has sido tú. Y solo tú, quien lo ha creado todo, y me refiero al todo infinito, en creación infinito, en espacio e infinito en tiempo. Aunque no, o nunca, deseas salir de ahí también, se te cumple, porque nunca has salido de ahí. Solo has escogido experimentar solo una pequeña parte a la vez. Una vida, una encarnación, con una linealidad aparente de eventos animados en línea. Porque desde la fuente lo es todo, al mismo tiempo sin tiempo. Y sin tiempo, siendo todo también, incluye lo lineal. Es una sensación de amor e integración infinita y total que te envuelve como una cobija caliente en invierno. Una realización total de que eres tú quien lo ha logrado todo. Que eres integración y amor. Ningún bien, ningún mal. Todo eres tú. Solo contrastes sin importancia. Solo válidos esos contrastes desde punto de vista limitados a ciertas experiencias que desde ahí comprendes y superas, excedes. Buscas más siempre. Buscas más. Comprendes en ese momento que lo eres todo y que no pasa nada. Que eres por definición la fuente creadora, por lo tanto indestructible, y por eso te atreves a encarnar de nuevo, porque sabes que no te puedes perder, solo es tu propio juego, y que las cosas que experimentan otras personas, el concepto de otras personas, como por ejemplo, vidas de tormenta, ejecuciones, sufrimiento, torturas, es algo que no estás experimentando tú, por lo tanto, solo es un concepto. Si bien esto parece como que estás ignorando el sufrimiento ajeno, solo es válido eso desde el punto de vista limitado al 3D o al 5D mayormente. Repito,
Es válido el preocuparse por la idea de otras personas, evitando su sufrimiento y su dolor. Pero hablo aquí desde el punto de vista más expandido posible. No manifestar eso. Pero para saber qué no manifestar, tienes que saber qué manifestar y viceversa. Por eso existe el concepto de dolor, de sufrimiento. Pero no es necesario desde arriba, pues todo lo incluyes y lo comprendes. Literalmente, todos somos la fuente. Todos somos la misma persona experimentando múltiples encarnaciones simultáneamente y fuera del tiempo. Solo es lineal, como se percibe desde dentro de una encarnación. No hay pasado, no hay futuro. Todo es o todos son tus ideas. Encarnas en un dinosaurio o en un gris del futuro. Y lo has hecho, y lo eres, y estás encarnado como tales. Y más, infinitamente más, es simultáneo. Solo es, o con frecuencias de percepción, todo es un mar de conciencia, que eres tú. Desde el punto de vista y para ilustrar las cosas con un poco de limitación intencional, aquí por razones de claridad explicativa. Deseas un reto, por eso encarnas. El estar y el ser la fuente original es lo máximo, literalmente, infinitamente lo máximo. Se es el concepto mismo de Dios. Pero quieres un reto y regresas a donde tú deseas. Haces tu plan, empiezas a pensar qué sería bueno experimentar, como programando un videojuego. Haces tu mapa de vida, tus personajes, lo que sucederá, el desenlace, todo. Y desde ahí decides que por frecuencias olvidarás qué tanto desde todo o solo un poco olvidar, como las taijetianas que recuerdan mucho pero también olvidan. Y entras a tu propio juego, a tu encarnación, y vives lo que tú has diseñado, pero solo tú lo has hecho. Desde este punto de vista, no hay ni siquiera control mental de parte de arcontes, ni de reptiles, ni babosas espaciales, porque también eres tú quien los ha manifestado y tú eres ellos también. Entonces, al entrar, cada alma sabe lo que hace desde la fuente original, porque es la fuente original. Entonces es parte del juego. Literalmente los humanos están manifestando arcontes, reptilianos, pleiadianos, diablos, hadas, cabal, Rothschild, Rockefeller, reinas come niños, pedofilia, helados de chocolate. Por eso no hay víctimas desde arriba. Pero desde el punto de vista de abajo sí las hay. Todo se incluye, todo es real, y al mismo tiempo nada lo es, solo tú. Al morir, verás lo que quieras ver. Por eso hay fantasmas, seres desencarnados, entes vampíricos, que se te pegan al aura, todo. Cuando alguien muere con mucho apego al cuerpo, más de lo normal, como en una muerte violenta, no sabe que ha muerto. Y como desde la fuente original que es, todo lo manifiesta. Entonces se manifiesta un cuerpo como el que tenía en vida, llamado cuerpo astral. Entonces va por las calles de la ciudad en donde vivía, por ejemplo, y no se da cuenta que está muerta esa persona. Se percibe con ropa, zapatos, todo. Y como tiene obsesiones, muchas veces experimenta una y otra vez la misma situación. Por eso empiezan a crear alianzas y todo un submundo astral cuando se dan cuenta que están muertos. Viven y reviven lo mismo, la situación traumática, porque desde ese plano todo lo manifiestan. El resultado es un mundo astral bajo, en donde el mundo físico es copiado casi a la perfección, solo manifestado como con cambios raros o deformaciones por la memoria del muerto que los está manifestando. Como la puerta del baño, demasiado pequeña para pasar cuando tienen que ir, y siguen con eso una y otra vez. En su mundo caricatura del 3D físico, hablo del 4D. Pero en sí, no hay ni siquiera gradiente de densidades como nosotras les hemos dicho. Todo es lo mismo, solo graduado por la percepción de cada fragmento de la fuente original o alma.
Por eso no encajan las gradientes con el 3D, 4D o el 5D con el 6D. No hay ni gradientes, todo es un todo. Todo es la fuente. Y hay solo puntos de percepción de cada alma-conciencia. ¿Cómo se generan mundos astrales bajos, con fantasmas rondando cementerios y casas embrujadas? Depende de cada alma. También se generan mundos felices, cielos, al-alá, voltabor, como lo llamen. Si lo pueden pensar, se genera. Pero, ¿sigue siendo válido que para acceder ahí es necesario tener la frecuencia alta? ¿O el solo hecho de estar allí ya se tiene la frecuencia alta? Sí, es que es parte de lo que te ayuda a enfocarte a algo que deseas, dejando atrás lo que no deseas. Pero es tu intención lo que importa, tu enfoque, no pensar solo en qué frecuencia es más alta que cuál otra. No es en sí una radio, aunque como ejemplo al principio era útil. Gracias. Me gusta mucho especialmente la parte de cómo se genera el mundo astral con los muertos allí. ¡Guau! Súper claro. Tengo cuatro preguntas. Volviendo al inicio, tengo esta. Dijiste que la frecuencia es el resultado de donde se tenía la atención. Pero, ¿dónde se tiene la atención? ¿No es también dictado por tu frecuencia? Es un poco como, ¿qué es primero? ¿La gallina o el huevo? Es que tú eres todo, frecuencia y punto de atención, lo que se observa y quien observa. Eres la gallina y el huevo simultáneamente. No hay nada que no seas tú. Eres todo. No le veo la separación, incluyendo las pulgas del perro y lo que ha hecho el perro en la banqueta. Es mi punto aquí. No hay separación. Sí, no hay separación. Solo eres tú. Integración. No puedes dañar a nadie sin dañarte a ti mismo. Aún así, hay que defenderse como parte del juego o punto de atención de abajo. Así que, no es que algo dicta otra cosa. Porque esto se ha dicho al inicio. Tu percepción es el resultado de eso. Después, eso dicta lo siguiente, etc. Es que todo simplemente es al mismo tiempo, ¿no? Así es. Por lo tanto, desde arriba, desde el punto de integración, no hay control mental. Solo es parte de la experiencia. ¿Por cuánto tiempo se irá viendo Jesús o gato cósmico? En algún punto en el pasado, dijiste que al morir manifestamos nuestras creencias, pero después se difuminan. Sí, no es cuestión de tiempo, ya que resulta irrelevante. La percepción de animación de eventos lineal, al que llaman tiempo, es diferente en el astral. Depende de los apegos de cada fragmento de ti mismo, que llamas alma. A veces tardarían, tiempo terrestre, varias encarnaciones. En donde entra a una vida creyendo en Jesús y muere, ve a Jesús y le dice que debe bajar a pagar karma y vuelve a entrar cientos de veces, miles tal vez, hasta que por sí misma esa alma, ese fragmento, comprende que solo es el mismo quien lo está generando todo. Pero, ¿hay algo que libera a esta alma de ver a Jesús al final? ¿O esta alma estará con él eternamente, por decirlo así? ¿Y qué factor contribuiría a que el alma, al final, deja el apego a ese concepto, por su propia cuenta? Allí también se sigue expandiendo espiritualmente y contemplando la existencia. Ah, ok. ¿Pero puede llegar a esta conclusión desde allí? ¿O tiene que entrar en la encarnación otra vez? Desde el punto de vista más expandido, desde el momento en el que sostienes el concepto de que hay un alma que aún se encuentra atrapada en una creencia religiosa o de cualquier clase, se convierte en un concepto eterno.
Desde ese punto de vista más expandido, esa alma estará atrapada en eso por una eternidad, para siempre. ¡Wow! Pues sí que son malas las religiones. Solo por mí sostener este concepto. Pero aún así, siguiendo la línea de eventos del punto de atención de dicha alma, de una monja, por ejemplo, al reencarnar ya no sería la monja, ya es la religiosa. Luego es la señora que va a la iglesia los domingos. Luego la creyente. Luego la que cree un poco. Luego la escéptica. Luego la agnóstica. Luego la atea. Luego la que encuentra lo espiritual. Y luego la liberada. Pero esto es desde el punto de vista lineal de experiencia de dicha monja, sus varias encarnaciones. Pero si centramos el punto de atención en la variante de esa alma atea, la monja y la religiosa, y todas las demás aún existen. Pero, ¿puede liberarse desde la fuente misma? ¿Llegar a una experiencia mística desde allí que la libere? Por eso me refiero que se quedará así por siempre. Ok. Tendría que dar un salto cuántico. De monja a espiritual. Posible. Difícil, pero posible. Y se ha hecho. Noten cómo en la Tierra se cree que lo espiritual es igual a lo religioso, cuando aquí lo tomo como polos opuestos. Exacto. Nada que ver la religión con la espiritualidad. Esto me lleva a otra pregunta. Aquí la gente católica reza por las almas de los muertos. ¿Esto funciona de alguna manera? ¿A ayudar a liberar estas almas? ¿Les llegan nuestras intenciones? Están ahí los muertos. Es verdad lo que dicen, que van a su propio entierro. Es porque es el punto de mayor atención para esa conciencia que ha desencarnado. Entonces, sí escuchan los rezos y los llantos de la familia. Pero desde el punto de vista de percepción del recién desencarnado o muerto, esos rezos solo sirven para afianzar más sus percepciones al morir, conveniéndolo de que vea o busque a Jesús, por ejemplo. Entonces, si el muerto estaba dudoso con los rezos, le están mostrando el camino, por así decirlo. Pero es el camino que le conviene a las iglesias, a quienes desean controlar las almas. Pero si una persona es muy espiritual y sabe qué es qué, y tiene control firme sobre lo que cree, y es un ser libre, escuchará los rezos y estará con la familia, pero irá a donde deba ir libremente, verá lo que desee ignorando los rezos. Por eso los rezos en los sepelios son tan repetitivos como mantras, porque eso son, para que se le meta al muerto en la cabeza con, porque ya no tiene, son mantras. Pero insisto, que una persona, conciencia libre, es inmune a esto si le rezan sus familiares creyentes. Es decir, aún es peor rezar al muerto, ya que el muerto está confundido, desorientado. Ok, entiendo. Si se tiene el conocimiento, ignora los rezos. ¿Cuánto tiempo está el desencarnado dando vueltas hasta que llegue a la fuente? Sí, el muerto está confundido, como usualmente está. El rezarle le ayudará a encontrar su camino. Sí, porque escucha. Pero depende de los vivos el ayudarlo a donde desean que el muerto vaya o vea. Por eso es peligroso. Los que no fueron guiados estarán atrapados en sus mismos bucles infinitos, en donde no sabrán qué hacer y seguirán obsesionados con lo que sea que tenga su atención. Los que están más apegados al 3D van a estos entierros, ¿no? Porque si no, estás en la fuente y experimentas otras cosas. ¿Y qué tendrían que hacer los familiares en lugar de rezar, si es que pueden hacer algo? Hablar con el muerto. Que quede libre y se sienta perdonado por lo que sea que ha hecho por sus faltas en vida.
¿se puede rezar, no religiosamente, pero espiritualmente? ¿Guiando a que sigan a donde deseen ir ellos? ¿Más allá, la luz, fuente, lo que sea? ¿Sin personajes religiosos, no? Esto es liberar karma. Claro, eso es buena idea. Por eso, hablar con el muerto. Porque escucha, en sí, están ahí rodeados de muertos desencarnados todo el tiempo. ¿Y hay que hablar en voz o escuchan mentalmente? Caminan las mismas calles, algunos si saben muertos, otros no. Ambas cosas. Pero para escuchar mentalmente se necesitan despiertos, y la mayoría de los muertos no tienen una conciencia muy alta, porque son los mismos que en vida. Entonces, ellos mismos manifiestan el no escucharte mentalmente. El hablarles en voz alta funciona mejor con estas almas básicas. Los que están más apegados al 3D van a estos entierros, ¿no? Porque si no, estás en la fuente y experimentas otras cosas. Imagino que funciona igual con los animales. Puede pasar que no vayan a su propio entierro, aunque usualmente así es. Animales o no, es lo mismo el ser perro, gato o pulga. Es parte de la experiencia, como el ser hombre o mujer. Se es todo a la vez. ¿Hay que ir al cementerio para hablarles en voz alta? Sí, porque aunque las almas se escuchan desde donde sea, hay más ahí en los cementerios, por sus propias razones, por lo que se manifiestan a sí mismos. ¿Cómo se sabe si está o no está y si hace falta hablarles? Pero una persona muy allegada seguirá de cerca a sus seres queridos. Entonces, el hablarles desde donde sea es suficiente, especialmente con los recién fallecidos. Se siente la necesidad. Pero es algo que también se hace para uno mismo, misma, no solo para el muerto. Conectas contigo mismo, misma, y le llega a tu persona fallecida. ¿Los muertos tienen telepatía con los que estamos encarnados? Algunos sí, algunos no. Ese es el problema. No es que no la tengan, pues todos tenemos telepatía, sino que, por sus propias creencias, las del muerto, se limitan a no tenerla. Por eso es necesario hablarles en voz alta. Pero como no hay tiempo, una porción o un eco de ti permanecerá en el 3D. Porque todo lo que has sido siempre será, desde el punto de vista del éter, de la fuente, pero ya no tendrás tú ese punto de atención como la monja ha evolucionado a ser la espiritual, aunque la monja aún exista. Todo lo que existe es nuestro eco. Entiendo. Y tengo esta pregunta. Al final, ¿cómo se liberan estas almas que no saben que están muertas? No se encarnan, ¿no? ¿Quedan allí entonces? También evolucionan como la monja, con o sin cuerpo físico, y al mismo tiempo quedan ahí, sí. A eso refería antes, si se puede evolucionar y llegar a conclusiones allí, o si hace falta encarnar para eso. Todo es. Nada deja de ser. Nada se destruye. Nada se crea. Todo es ya. Solo es que deseas ver en qué secuencia. Hay evolución en todas partes siempre y cuando percibas y controles tu intención, el tener una experiencia de eventos lineales progresivos, los cuales llamamos tiempo. En el caso del fantasma, que todas las noches, una y otra vez, eternamente, pasa arrastrando sus cadenas por el mismo pasillo de una vieja casa abandonada, así seguirá por siempre. Aún así, desde su punto de vista, algo debería cambiar y no presentar la misma obsesión. Pero ocurre cuando las experiencias traumáticas son muy fuertes, como el morir en calabozos oscuros después de torturas. Es tanta la atención a eso que se repite eternamente con el alma en eterno sufrimiento. ¿Tener una experiencia de eventos lineales es un requisito para la evolución?
También hay conceptos más extremos de múltiples muertes para la misma alma, que es el matar lentamente a una persona, pero antes de morir, transfieren su alma a un clon, lo torturarán hasta la muerte de nuevo y lo pasarán al siguiente clon, lo torturan de nuevo. Vaya justicia cósmica. No solo que el alma ha sufrido torturas, pero ahora, después de la muerte, sufrirá atrapada eternamente. Depende de lo que sea lineal. No todos los eventos son lineales en sí. Nunca pensé en eso de matar a un alma múltiples veces. Lo hacen en rituales y en la tierra. Mega castigos. Sentencian a personas que les han fallado a los del cabal profundo, a lo que llaman mega muerte. Lo sentencian a 5 o a 8 o a la cantidad de muertes por tortura que los jueces les dicten. ¿Podrías explicar esta parte? Hay evolución en todas partes, siempre y cuando percibas y controles con tu intención el tener una experiencia de eventos lineales progresivos, los cuales llamamos tiempo. Lo capto, pero aún me gustaría confirmar mi intuición. Es que Gosha, toda evolución confiere el concepto de que se es algo y se progresa hacia algo más, más grande, expandido o como sea, generalmente por la acumulación de conocimiento y de conciencia. ¿Y en dónde están los muertos? ¿No tienen este concepto y esta experiencia? Por eso, está ligado a una progresión temporal, pero este tiempo es solo desde el punto de vista de la persona o del alma en cuestión, como el equivalente al tiempo SID de una nave. Esto es tiempo SID de un alma. Entiendo. Entonces los muertos carecen de este concepto. Por eso no pueden liberarse por su cuenta propia desde allí. Están donde sea que se les ocurre manifestando para sí mismos lo que sea, desde el punto de vista de lo más expandido. Están atrapadas muchas almas. Desde el concepto de almas mismas, solo experimentan su propia evolución o progresión del tiempo SID personal. Entonces, desde ese punto de vista, nadie se pierde y nadie se queda atrapado. ¿Se podría ir al cementerio y hablar con los muertos en grupo a liberarlos en masa? Ok, entiendo. Oh sí, pero recuerda que no por ser muertos serán receptivos a ti. Creo que lo voy a intentar. Robert, ¿vamos a algún cementerio en Barcelona? Me gustaría probarlo. Es lo mismo que decir, voy al centro, a la plaza central de la ciudad, a pararme sobre una caja con un megáfono y hablar con los que pasen ahí, para liberarlos. Son igual de cerrados que los vivos, porque son personas, las mismas personas además. Pero, ¿son felices los muertos en ese bajo astral? ¿Se llegan a acostumbrar a estar allí? Sí, algunos ahí viven. Así son. Ahí escogen estar. Otros son inmensamente infelices. Pero, ¿se puede intentar? Forman clanes, grupos, alianzas, familias, como pasa con los vivos. Sí, puede hacer un canal de YouTube para muertos. Da lo mismo, en serio. Entonces, de algún modo, son conscientes que ya viven una realidad paralela. Así llegarás a más muertos que si solo te paras en una caja de jabón con un megáfono en la plaza. Es que hay infinita cantidad de realidades paralelas, pero digamos que esa es la más fuertemente ligada a la que se percibe como el mundo material o real del 3D. ¿Los muertos se ven entre sí? ¿Pueden interactuar? Ah, sí, dijiste que forman clanes. ¿Comen? ¿Se pueden tocar? Sí, como lo he dicho arriba, hasta familias y clanes, alianzas, y todo forman. Pero, como pasa con todo, solo pueden ver lo que está dentro de su rango de frecuencia percepción. En su percepción, algunos sí, otros no. ¿Se les puede extraer? ¿Hablan con extraterrestres? Ahí manifiestan todo lo que sea, que se les ocurra,
todo, ¿sí? ¿Habéis extraído algunos? No, que yo sepa. El saber esto te libera, porque ya sabes qué no hacer. Es lo que tú decidas creer, pero al mismo tiempo los demás tienen la misma razón que tú, con sus cosas. Se busca la integración total. ¿Y si no crees en la reencarnación, pero sin el cielo? ¿Nunca reencarnarás? Mi madre solo cree en el cielo y en el purgatorio. Cielo encontrará, a su medida, pero sí reencarnará, porque desde el cielo, por definición, también se le abren más posibilidades de percepción-conciencia. Es parte de la manifestación colectiva del catolicismo, obviamente. Deberá seguir su propio camino, y tú, el tuyo. Se lo diré todo, lo de hoy. Bueno, al mismo tiempo, hacemos lo que podemos a dirigir la atención de la gente a todo esto. Sí, cada uno su camino. Nada de apegos con nadie. Sí, que al menos sepan que son ellos con el poder creativo. Sí, creo que este es el mensaje más importante aquí. Crees lo que crees, pero al menos que sepas que tú lo estás creando y eliges tú tu camino. Sí, incluso después de la muerte. El tema de hoy dará mucha esperanza a muchos, sino a todos los que sepan escuchar. Sí, sin ser víctimas de las creencias impuestas. Pronto iré al cementerio, tengo muchas ganas, hablaré con los muertos. Que no te vean tus padres hablar sola, Gosha. Ok, pero al salir, ordénales que no te sigan, porque eso hacen. Y nada de niños al cementerio, porque se les pegan 10 veces más. Niños en el cementerio, nunca de los nuncas. ¿Y si me siguen, qué harán? ¿Yo les puedo seguir hablando después? Por eso, no lo sabemos. Los niños nunca tienen que ir al cementerio. Nunca, Robert. Son muy vulnerables. Su aura aún no está bien desarrollada. Se les pegan por envidias a su vitalidad y a su fuerza de vida en general. Muchos se saben muertos. Les tienen mucha envidia y resentimiento a los niños, porque tienen llena su carga de vitalidad. Una vez, pasé por un cementerio en Australia y oí y sentí a alguien corriendo justo atrás de mí, como si alguien corrió a decirme algo, como que se me cayó algo y quería avisarme. Me giré y no había nadie, pero al 100% lo oí y sentí como una ola de energía corriendo hacia mí. Ahí había alguien, eso es real. Esas presencias y todo. Sí, solo me pasó una vez, pero sí, sé que es real. El mundo onírico, o de los sueños, se entrelaza con el mundo espiritual, como en una tela. Como siempre, depende de frecuencias. Por eso siempre y cuando hay una compatibilidad de frecuencias, de intenciones o pensamientos y deseos, una persona fallecida puede interactuar con una viva soñando. Está entrelazado.